Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa La Disputa por el Derecho. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro colega, amigo, colaborador en el proyecto, el doctor Enrique Prieto. Él es investigador del Grupo de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y también es director de investigación de esta misma facultad. Enrique es doctor de la Universidad de Londres y abogado de la Universidad del Rosario. Y además también tenemos el honor de que integra el proyecto de investigación que estamos desarrollando en este momento, que es Estructuras Jurídicas del Despojo y Luchas Sociales. El tema que vamos a desarrollar, a conversar... Hoy es el derecho de las inversiones frente a casos que involucran derechos eh, de los pueblos y comunidades indígenas. Hace eh, un par de días estuvimos en un seminario de derecho, despojo de y luchas sociales y escuchamos una interesante ponencia de Enrique. Por lo tanto, Enrique, quisiera que centráramos la conversación en esa, en esa exposición que nos diste, que tiene que ver con trabajos que has investigado al respecto. Por ello mismo, eh, háblanos un poco de qué es el derecho de las inversiones, en qué consiste para que eh, posicionemos el tema y todos y todas podamos estar en contexto. Muchas gracias, muy contento también de estar en este país tan bonito que es México, al cual lo quiero mucho y lo llevo siempre en mi corazón. Respecto a tu primera inquietud, eh, el tema del derecho internacional de la inversión extranjera es un tema muy amplio. Eh, y generalmente es abordado por internacionalistas, personas que estudian el derecho internacional público. Como sabemos bien, el derecho internacional, y siguiendo un poco las teorías desarrolladas entre otros académicos por Marti Coscaniemi, eh, tenemos un derecho internacional fragmentado, que tiene varias subramas del derecho, del derecho internacional con sus propios tribunales y sus propias normas. Uno usando o partiendo de esta teoría de la fragmentación del derecho internacional, uno eh, puede hablar que hay una subrama que es el derecho internacional económico y dentro de este concepto de derecho internacional económico que es muy amplio, uno encuentra el derecho internacional de la inversión extranjera. Entonces la pregunta, ¿qué es el derecho internacional de la inversión extranjera? Y es el conjunto de normas, principios e instituciones que se han creado históricamente para proteger los derechos e intereses económicos de inversionistas cuando se mueven a otro país. Eh, aquí es importante mencionar que la, cuando hablamos del derecho internacional de la inversión extranjera, generalmente estamos hablando de un marco normativo que protege lo que se conoce como la inversión directa. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque existen dos tipos principales de inversiones. Eh, uno que se conoce como inversión extranjera directa y otro inversión de portafolio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La permanencia. Entonces, todo este marco normativo está pensado en proteger esa inversión que tiene una vocación de permanencia. Esa protección a esos intereses se da a partir de unos estándares internacionales, o al menos esa es la, eh, esa es la aproximación que siempre se da respecto a este derecho internacional. ¿Qué es importante mencionar dentro de este marco normativo? que en la actualidad, este cuando hablamos de de los de las normas o los tratados que los rigen, estamos hablando de 3.600 tratados que existen uh -huh. al día de hoy, más o menos alrededor del mundo. Bastantes, bastantes muchísimos. Bastantes, y muchísimos. me imagino además que es un, eh, es, es un tipo de lenguaje que se utiliza muy sofisticado. Efectivamente, es, es, es muy complejo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que la mayoría de estos tratados tienen unas estructuras similares donde se menciona qué es el inversionista, qué es la inversión, eh, cuáles son esos mínimos estándares que se le deben garantizar al inversionista, y todos ellos tienen una solución de controversias que es a través del arbitraje internacional. Sin embargo, y como tú lo resaltas, Aleida, que creo que es algo muy, muy importante para todas las personas que nos están oyendo, es que, eh, y viendo, que este derecho internacional... Eh, tiene un lenguaje encriptado. Y este lenguaje encriptado se caracteriza por dos eh, aspectos principales. Primero, tiene unas cláusulas muy amplias, pero al mismo tiempo son muy técnicas. Entonces, por ejemplo, hablamos del trato justo y equitativo. El trato justo y equitativo es un concepto amplio que ha sido desarrollado por fallos eh, por tribunales de arbitramiento o de arbitraje. Eh, sin embargo, al mismo tiempo no hay claridad de que siempre se vaya a seguir esos lineamientos, porque en el derecho internacional no existe el presidente como tal. Entonces, eh, este concepto tan técnico es tan amplio que el Estado en un momento no va a saber si está vulnerando o no los derechos de un inversionista, y si los llega a vulnerar está, podría estar inmerso en una situación de responsabilidad internacional que implicaría que tuviera que indemnizar al inversionista. Y claro, quien decide esto es un tribunal de arbitraje de inversión, que es lo que señala este tipo de tratados para resolver esos conflictos entre el inversionista y el Estado receptor de Siempre. la inversión. Perdón que te interrumpa, uh -huh. eh, nada más para antes de entrar a, a todo el tema del caso que incluso nos presentaste en el seminario. Contextualízanos un poco sobre el caso Angueda en Colombia, que nos, nos los, nos los eh, comentabas y desarrollabas allí, en el que señalas la confrontación clara entre derecho de las inversiones frente al proceso de restitución de tierras a comunidades indígenas. Allí ponías eh, en la mesa que siempre, o oh, tú me dirás, tú nos dirás, siempre eh, el, 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 la litis está entre los inversionistas. Y el Estado, un Estado, nación. Nunca es, nunca puede haber comunidades que puedan este, confrontar o ir a la litis eh, frente a los inversionistas. Bueno, muy, muy, muy interesante la, la pregunta, y efectivamente, gracias por el espacio de, de, de hablar un poco más sobre este caso. Eh, quiero pues, advertir a, los, a las personas que nos están eh, viendo en este momento y es que este caso. Es, eh, es un caso muy importante para Colombia, se da en el 2014, se da con una comunidad en Vera eh, y ellos eh, se dan en el marco de lo que se conoce como el, el proceso de restitución de tierras. Eh, en este proceso de restitución de tierras en Colombia, que es un proceso complejo, eh, hay un proceso que se llama el proceso de restitución de tierras étnico. Y es en el marco de este proceso de restitución de tierras étnico en el que se da este caso Andágueda. ¿Qué es importante? Que, como lo mencionaba antes, es el primer caso en el cual eh, de, se adelanta una restitución de tierras étnicas. Y en este momento el tribunal, eh, porque acá hay una confrontación de los derechos de las personas de la, de, de la comunidad étnica y también hay unos derechos de una empresa, que preferiría no mencionar, porque allí habían los títulos mineros. ¿Qué sucede? La, eh, el caso inicia y la, la empresa se opone a los derechos de restitución de tierras. Llega al tribunal y el tribunal ordena suspender los títulos mineros. Entonces, de este caso, uno ve primero cómo el conflicto armado eh, tiene dos... Aristas, uno que son afectación a los derechos de las comunidades, y otra parte, uno encuentra a una compañía en el transcurso de este proceso, del tiempo en el cual se le permitió a, adelantar actividades mineras en este territorio que, eh, en el cual fueron desplazados miembros de la comunidad que se fueron a grandes ciudades eh, por el conflicto armado. Entonces, este primer caso pareciera que en Colombia dio esperanza, si bien no fue la panacea o no fue la solución total, muchos, muchos académicos expertos en el tema de restitución de tierras y transición eh, vieron en este caso una gran oportunidad. Sin embargo, posterior a este caso, empiezan a cambiar las decisiones eh, judiciales, también la aproximación de entidades estatales como la Agencia Minera, que en el caso Andágueda se opuso a la reclamación de la, de la comunidad pero en casos posteriores no se opone, cambia la, el análisis de la unidad de restitución de tierras eh, y también el análisis de los jueces. Entonces, a partir de ver este tema, con un colega de la Universidad del Rosario, eh, Juan Francisco Soto, decidimos iniciar una investigación que está en sus etapas iniciales. Sin embargo, hemos podido revisar eh, decisiones judiciales que nos muestran, nos generó esta inquietud de qué cambia del caso Andágueda a los siguientes casos, que como lo mencionaba antes, eh, las, los análisis, tanto los jueces cambian, la aproximación de la unidad de restitución de tierras cambia, la aproximación de las entidades, de las unidades estatales cambia, y también el inversionista deja de oponerse, porque toman pareciera que toman una aproximación diferente al derecho de tierras, al derecho de propiedad sobre la tierra, diferenciando el suelo del subsuelo. Y en ese sentido quisiera detenerme un poco porque sí decías algo muy importante: que consideras que el derecho de las inversiones está en una jerarquía superior al derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto también el derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Y ahorita que dijiste, eh, dejaron de oponerse como una estrategia dejaron de oponerse en una sede judicial, en un nivel de sede judicial, pero se fueron a otro lugar. ¿Y cuáles serían, digamos, eh, los mecanismos jurídicos en donde se puede apreciar esa afirmación de que el derecho de las inversiones es superior? En, en de facto y de jure, y de yo creo también, tú nos dirás, eh, frente al derecho internacional de los derechos humanos y de los pueblos y comunidades indígenas. Ver, ¿En dónde es? se puede observar esa afirmación? Gracias por la pregunta y, y quisiera conectar con lo que mencioné antes de este caso Andágueda y las decisiones distintas para conectarlo con esta pregunta y es, bueno, ¿qué tiene que ver estos casos de restitución de tierras con la inversión extranjera? Entonces, en nuestro análisis preliminar tenemos unas conclusiones preliminares, que probablemente puedan cambiar o llamarles hipótesis que, nos, la, que hemos obtenido a partir de la revisión documental, es que la, de una parte el inversionista eh, no se está oponiendo para que no se lleve al tribunal superior, se quede en el juzgado regional, pero también para evitar complicaciones más adelante de si lleva a este caso a un tribunal internacional de inversión, es decir, si lo saca la jurisdicción de Colombia argumentando una violación a un tratado, no o puede limitarse una contraargumentación del Estado colombiano mencionando que eh, las actividades o la adquisición de ese terreno por parte de la eh, multinacional no fue legal porque fue el resultado de un proceso de despojo. De Entonces ellos prefieren no oponerse diciendo... Hay un, hay un derecho de tierra superficial, restituyan la tierra a la comunidad y yo tengo un derecho a explotación del subsuelo, entonces son derechos diferentes. Pero no podemos tener la explotación del subsuelo sin el de la superficie. Eh, eso es, ¿Cómo, empieza cómo, cómo, a complicar sí. esa, 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 esa posición de cómo manejamos esa diferenciación ya en la vida real del suelo con el subsuelo, es muy difícil. Pero más importante es que nosotros eh, encontramos, por ejemplo, eh, unas decisiones de la Unidad de Restitución de Tierra de Colombia, donde toman la decisión de no representar la causa de unas comunidades, justificando o usando varios argumentos, pero más importante uno de ellos es que de lograrse la restitución de ese terreno, Colombia podría entrar en una situación de responsabilidad internacional por vulnerar los derechos de ese inversionista que están protegidos por un tratado de inversiones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El Estado, por ejemplo, con esta decisión de la Unidad de Restitución de Tierras, vemos que el Estado empieza a tomar una decisión o una aproximación y es definitivamente, prefiero abstenerme de proteger esos derechos de la comunidad generando una argumentación sofisticada y estructurada por temor a que me demanden en un tribunal de arbitraje internacional resultado de estos... Eh, de estos eh, tratados internacionales. Y entonces aquí lo importante es mencionar que cómo funcionan estos tribunales es eh, el inversionista cuando siente que sus derechos son afectados o vulnerados en la mayoría de casos, es decir, depende del texto de, del tratado, pero la mayoría de casos a nivel mundial, no obliga a que el inversionista tenga que agotar la instancia interior, no tiene que ir mundo. Y ese los tema, perdón que te interrumpa, Enrique, es bien importante porque sí, te, sí se tienen que agotar las instancias cuando se trata de violación de derechos humanos. No podemos ir a una Corte Internacional de Derechos Humanos si no se agotaron también las instancias a nivel nacional. Uh -huh. Y en el caso de, de los inversionistas, no tienen que, que pasar por todas las instancias, no las tienen que agotar. Eso es muy asimétrico, ¿no? ¿A eso te refieres con que la jerarquía eh, de la, del derecho de las inversiones es superior al derecho internacional de los derechos humanos? De, de acuerdo, hay varios factores y para poder concluir que hay una jerarquía, como lo mencionaba ayer, superior del derecho internacional económico de los derechos humanos. Entonces, uno es que a diferencia de otros regímenes de derecho internacional, el inversionista no tiene que agotar las vías internas. Lo segundo, que creo que es muy importante mencionarlo, y es que a nivel internacional, específicamente en estados lo que se conocerían del sur global, se han hecho modificaciones constitucionales y legislativas para que el ordenamiento se acople a, estos derechos, a este derecho internacional de la inversión extranjera. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el artículo constitucional que era de la que se refiere o se refería a la propiedad fue modificado para que se ajustara a los requerimientos de los tratados bilaterales de inversión. Pero más importante es que, como lo mencionaba ayer, este derecho internacional tiene dientes, en el sentido que puede generarle perjuicios reales a un Estado si, por ejemplo, es, es encontrado responsable internacionalmente en, un tribu en una sede de un tribunal de arbitraje y es obligado a pagar una indemnización y ese Estado se rehúsa a pagar esa indemnización. ¿Qué va a pasar? Uno. Los préstamos que vaya a solicitar van a ser mucho más costosos porque los intereses van a subir porque el riesgo del Estado va a ser mayor va a ser calificado por agencias como Standard Poor's como un Estado riesgoso que no cumple sus obligaciones porque eh, y esto automáticamente lleva a que suban los intereses segundo muy muy importante y es sobre aquellos bienes que no tienen una protección una inmunidad de bienes de diplomáticos, se podría llegar a ejercer unas acciones de embargo, por ejemplo, empresas mixtas, o lo que ocurrió con el buque eh, Paz, creo que se llama, de Argentina, que fue embargado en un puerto, en un país de África que en este momento no, re, no recuerdo, mientras que hacía una travesía mundial derivado de el, el, estas deudas que fueron protegidas por tratados bilaterales de inversión. Entonces, ¿qué pasa al final? Y eso se evidencia en Colombia y se está evidenciando en otros lugares, que también, por ejemplo, profesores como Gus Harten de la Universidad de York han, han demostrado, y es que se empieza a generar un enfriamiento regulatorio en el sentido de que empiezan a priorizar esas obligaciones que se encuentran en tratados bilaterales de inversión sobre la misma protección que el Estado es obligado o, sería, o estaría obligado a ejercer para proteger medio ambiente, derecho internacional de los derechos humanos, eh, pero como es mucho más fuerte, mucho más eh, efectivo, se priorizará. Este aspecto del cumplimiento y protección de los inversionistas. Quiere decir que la presión económica es brutal a los sistemas jurídicos nacionales. ¿no? Así es, es, así es, efectivamente, es, es, es brutal. Enrique, pues muchísimas gracias por darnos tantas luces en torno a esa jerarquía que prevalece del derecho de, de las inversiones frente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y, los, y el derecho internacional de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de los resultados de la investigación que estás haciendo junto con tu colega eh, de la Universidad del Rosario porque nos va a dar mucho más elementos para entender el estado de cosas en el que se encuentran muchos procesos de despojo y entender por qué se da ese despojo y qué protección jurídica tienen a nivel internacional con los elementos que nos diste. Muchísimas gracias a ustedes por habernos eh, visto y escuchado en esta emisión más.